Pues oye que, pues buenos días a todos en un, día, en un día típico, en un día raro. Estar compareciendo un sábado a estas horas no suele ser habitualmente por un motivo, por una cuestión ordinaria, siempre es algo excepcional. Y en este caso la excepcionalidad no es precisamente para bien. Bueno, pues breve, pero yo creo que ayer pocas personas podíamos pensar cuando celebramos el pleno el desenlace que iba a tener. Es verdad que Ana Lopidana eh, se sentía mal, indispuesta, a primera hora de la mañana, durante el resto del día, pues, eh, en fin, se le fue atendiendo. Yo tuve ocasión de hablar con ella, me llamó a las, a las dos y media, cuando terminamos el pleno en el que estuvisteis pues, varios de, de vosotros. Me llamó a las dos y media, me decía que, en fin, pues que sería tendría para unos cuantos días, para incluso algunas semanas pero que, que bueno, pues a descansar, que dice un saludo a todos los compañeros, a descansar y, y desde luego nada hacía prever el desenlace que tuvimos, eh, que se produjo luego por la tarde. Es verdad, cuando estábamos comiendo teníamos la, la comida habitual, el encuentro habitual de, de nuestro grupo municipal, siempre que hay pleno. Tuvimos ya una llamada inquietante en el sentido de encontrarse un poco peor, trasladarle al hospital, a, a la UBI, donde bueno, pues estuvieron haciendo todo tipo de, de atenciones durante la tarde. Eh, nos acercamos después de esa comida algunos al hospital y bien, nos fuimos de ahí a las seis y media pensando que, que, bueno, que por supuesto tratarían de estabilizarla y que a partir de ahí pues, tendría una recuperación, más o menos larga, pero siempre pensando en una recuperación. Y lo siguiente pues, fue ya a las nueve menos cuarto de la noche cuando llegó la fatal noticia. Dicho eso, yo en primer lugar eh, lo que quiero hacer es, como alcalde y, y también eh, como Grupo Popular, agradecer a todos los compañeros de todas las formaciones políticas eh, el cariño y la solidaridad que nos han trasladado durante las últimas horas. En clave política, todos, absolutamente todos los grupos políticos eh, municipales y más allá de sus representantes, eh, cada uno, prácticamente todos y cada uno de los compañeros, como digo, sean de gobierno o estén en otras formaciones políticas. El agradecimiento también a tantas entidades, asociaciones y personas particulares de nuestra ciudad que han hecho lo mismo, que nos han trasladado todo ese cariño, esa solidaridad y ese apoyo en momentos eh, tan difíciles y tan emocionados eh, para todos. Y a partir de ahí... Pues un breve análisis. Bueno, yo creo que, que Burgos en este caso pues, eh, pierde pues una de las personas eh, con mayor vocación de servicio que posiblemente haya conocido la ciudad en las últimas décadas. No voy a hablar eh, mucho más, pero sí en las últimas décadas. Creo que una persona con un carácter eh, completamente altruista, con una vocación clara de servicio y de apoyo a los demás de la forma tan intensa que ella hacía es difícil de poder encontrar en el día a día una persona que había manifestado su vocación de servicio desde la iniciativa privada desde entidades privadas o lo que se dan llamar el tercer sector en distintas entidades del movimiento de escultismo de scouts en fin en manos unidas y en muchas otras entidades que ha habido por medio y luego, en pues, un determinado momento, cuando eh, hace precisamente ahora seis años, eh, yo le ofrecí, la conocía, creo que conocía muy bien a Ana Lopidana, le ofrecí que se pudiese incorporar al proyecto eh, municipal, que eso que había hecho de colaboración, de participación, de altruismo, de entrega, de voluntariado, en tantas entidades, lo hiciera desde el ámbito institucional, llevando pues, todo el área de social del ayuntamiento. Y eso es lo que ha hecho. Ella se ha volcado y ha prestado un servicio extraordinario con una vocación claramente altruista desde la iniciativa privada y desde el ámbito público. No había horas suficientes durante el día, a bueno, Lopidana es de las que metía sus 14 horas diarias. A las siete y media estaba en el despacho, mal comía un pincho a mediodía y no salía hasta las 9 o las 10 de la tarde-noche. Este era un día normal en Ana de Lopidana una mujer además con carácter con carácter y ese carácter le llevaba pues también a, a tener las ideas muy claras desde el punto de vista de gestión una persona que también tenía una experiencia eh, en la empresa privada sabía muy bien aunque es tan diferente la pública sabía muy bien eh, pues todo lo que se refiere a los costes de prestación de actividades etcétera y era una persona tremendamente resolutiva al final eh, bueno pues era una persona muy eficaz una persona que, que, bueno, para mí, desde luego, era una garantía que estuviera en acción social. Acción social es prácticamente una cuarta parte del Ayuntamiento, si no un tercio. Todo el amplio abanico de prestación de servicios sociales, en estos momentos, son punteros y son referencia a nivel nacional los servicios sociales municipales son referencia a nivel nacional y esto no es porque lo haga un, eh, un responsable político hay unos magníficos profesionales con las ideas muy claras a la hora de trabajar y evidentemente pues una coordinación política, pues de una concejala que ha tenido las ideas muy claras y como digo que ha sido muy resolutiva a la hora de, de sacar las cosas adelante. bueno, algunos en clave particular, en clave personal, pues eh, perdemos una amiga. a la lopidana lo ha dicho muchas veces. Yo estoy aquí porque me lo ha pedido un amigo y en un clave compromiso con ese amigo que me ha pedido este esfuerzo, pues, pues bueno, pues estoy prestando ese servicio, es decir, más allá de, de, de afinidades eh, políticas. ¿no? Y, y efectivamente, pues haya estado porque se lo pedí. Ana Piedra ha sido una muy, muy buena amiga, muy buena amiga. Y, y bueno, pues perdemos una amiga, pero digo, más allá de, de cuestiones personales, de esa amistad. Eh, que algunos perdemos, eh, yo creo que la ciudad es la que realmente pierde de forma importante, dejando, olvidando, olvidando no, porque nunca lo olvidaremos, pero sí dejando las responsabilidades que tenía al frente, del, al frente del ayuntamiento. Yo creo que es una gran pérdida para la ciudad por todo el trabajo que estaba realizando en el día a día. Y una persona, como decimos, especialmente querida por todos los colectivos con independencia de creencias religiosas o de ideologías. Y a partir de ahí, mañana, en fin, se celebrará el funeral, le daremos la despedida. Eh, bueno, yo creo que también tiene que haber un recuerdo permanente de Ana Lopidana. Y ya les avanzo que, desde luego, la idea que algunos tenemos, hablando con el resto de compañeros de otras formaciones políticas, y estoy convencido que nos pondremos de acuerdo una vez más, pues es que alguna dotación municipal de la ciudad lleve el nombre de Ana Lopidana. Yo creo que lo merece eh, como nadie. Y creo que sería el justo reconocimiento a la labor que ha realizado, no solo en estos seis años de vida municipal, sino toda una trayectoria también en tantas y tantas entidades de la ciudad. Yo creo que una dotación que tengamos eh, que inaugurar próximamente, eh, en fin, yo creo que, que debemos hablarlo y como tal pues, tomar la decisión, pero creo que estaría bien que pudiese tener ese recuerdo el nombre de Ana Lopidena. Y luego a partir de ahí. Pues iremos viendo, ¿no? Pero más allá de un equipamiento, una dotación que pueda llevar su nombre, hombre, pues lo hemos hecho también con algunas otras personas que han tenido claramente un trabajo o han hecho un servicio público importante en la ciudad. Yo creo que algún certamen, algún premio del ámbito social de nuestra ciudad que pueda tener el ayuntamiento que lleve su nombre, pues creo que también es un justo reconocimiento. Por eso vamos a ver, dentro de los muchos certámenes, concursos, convocatorias que tenemos, desde el ámbito social, reitero, alguno de ellos perfectamente eh, puede llevar el nombre de Ana Lopidana, como alguno lleva en estos momentos, pues eh, eh, bienvenido nieto, como lleva también pues algún profesional importante del ayuntamiento, como fue Juan Carlos Estebanes al frente de las bibliotecas, etc. ¿no? Yo creo que también es un justo reconocimiento y quien. se ha volcado y ha trabajado por la ciudad de la forma que lo ha hecho durante todos estos años, reitero, desde el movimiento asociativo o desde la administración pública, creo que también el justo reconocimiento debe ser que bueno, tenga, lo tengamos presente a futuro, bien porque su nombre esté en una dotación pública, bien porque hay algún certamen, algún encuentro que puede llevar su nombre, digamos con carácter anual, que se puede ir renovando, en fin, y que se pueda ir convocando y resolviendo como proceda en cada caso. Y eso es un poco en fin, lo que les puedo trasladar, esas primeras reflexiones, para las que no he preparado nada, dos notas ahora en el coche, bueno, pues pero bueno, yo creo que esto es una cuestión más de, de sentimiento que otra cosa. Llegará el lunes y el lunes no veremos por aquí entrar eh, a la Lopidana y, y bueno, y tocará pensar a futuro y tocará pensar en el futuro y la vida sigue y el mejor reconocimiento y homenaje que podemos hacer a la Lopidana es tratar de, de poner eh, nombrar cuanto antes pues eh, las personas que le puedan sustituir en sus responsabilidades en el ayuntamiento y hacer los ajustes que procedan para que la actividad municipal, el servicio público, continúe. con la maior normalidade eh, posible, aunque reitero será muy 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 difícil cubrir el abanico, la sensibilidade, la entrega, esa vocación altruista que durante tanto tempo tuvo la buena de la Lopi, la Lopi como cariñosamente la llamamos. Incluso Incluso al cabo de los tiempos hasta concejales, no precisamente del grupo, concejales, ya que está alguno, pues que también cariñosamente se extendió ese nombre de la LOPI y que ella recibía pues, siempre con mucho cariño porque era síntoma de cercanía y de, de respeto. ¿Alguna cuestión? empezar a pensar en una reorganización? Sí, sí. ¿Probablemente con la incorporación del concejal? Probablemente no. Seguro, ya se lo adelanto, que por supuesto que José Antonio Antón Quirce se incorporará, es el siguiente en la lista, una persona que ha demostrado un trabajo extraordinario durante los cuatro años de la anterior legislatura. Desde luego fue una, fue una pena que, que, que no pudiese entrar en, eh, en la actual, se quedó ahí al borde. Y, y bueno, eh, y además, en fin, paradojas de la vida, ¿no? Saben ustedes, y no es ningún secreto, que la relación personal entre Ana Lopidana y José Antonio Antón es una relación muy muy estrecha, muy estrecha desde hace tantos y tantos años. Bueno, pues paradojas de la vida, una persona tan cercana, tan directa de Ana Lopidana es quien va a tomar su relevo en el Ayuntamiento, como concejal, como concejal eh, luego, a partir de ahí, pues veremos ya en los próximos días eh, pues la reorganización. Yo la idea que tengo es que la reorganización eh, sea lo más eh, reducida posible, es decir, lo mínimo imprescindible, pero evidentemente, claro que hay que hacer ajustes y eso es lo que tendremos que hacer y decidir durante la próxima semana. Por eso, claro que confirmo que José Antonio Antonio entrará, que va a entrar y, y lo hará pues, en el siguiente pleno que tengamos y que además eh, pues trabajará como ya nos tiene acostumbrados. Trabajará fantásticamente y creo que es el mejor relevo que puede tener como concejal Ana Lopidana, sin ningún tipo de duda. Lo creo, lo creo en clave institucional y lo creo también en clave particular, en clave particular. Si alguien toma el relevo, que sea precisamente un íntimo amigo de Ana Lopidana, pues en fin, yo creo que eso, que eso bueno, pues desde luego no deja de ser eh, algo importante, eh, repito, en clave personal, eh, hablando de Ana Lopidana, pero sobre todo en clave institucional, pues creo que ha sido un magnífico concejal durante cuatro años, que no entró en esta legislatura, por las razones que todos conocemos, pero que desde luego va a desarrollar un trabajo fantástico, allá donde en algún momento, pues al alcalde le toque decidir qué áreas son, área o áreas varias tendrán que ser áreas, en plural, pues le tope a